Este parque, desde hace unos meses para acá, se ha convertido en el sitio de la expresión de la inconformidad juvenil y social. En sus pisos y paredes está pintado el rastro de ese sentimiento. O un deseo, tal vez, o muchos deseos y sueños, ¿por qué no? Porque como su nombre lo indica, este es el Parque de los Deseos. Sean todos bienvenidos una vez más a este, su espacio De Frente, programa del Consejo de Medellín, De Frente a la Gente. Hoy en compañía del concejal Simón Pérez, politólogo con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Tiene 28 años, muy joven, y la mayoría de su trayectoria la ha enfocado en la educación. Fue representante estudiantil, profesor en colegio y universidad, un apasionado por los libros, que ya veo que ahí trae uno, por la educación, la cultura, el diálogo. Concejal, bienvenido a este programa, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Katherine, y un saludo muy especial para todos los televidentes. En efecto, este es un parque que tiene un gran simbolismo frente a la ciudadanía, a los jóvenes, porque ha sido un escenario de encuentro, de reivindicaciones, de luchas. Y justamente cuando yo llegué al Consejo de Medellín, que recientemente estoy en el Consejo de Medellín, hace poco cumplí 3 meses en el Consejo, me di cuenta de que lo que estaba pasando era que había muchos monólogos de sectores políticos que no habían el diálogo, no se escuchaban, y yo dije, es importante pasar de la agresión, del insulto, de la confrontación, de la cual la gente ya está cansada, a un escenario de diálogo, de discusión, y escogimos este espacio, el Parque de los Deseos, para abrir nuestro primer diálogo, que se llamó Diálogo por Medellín, un escenario donde vino gente de todas las ideologías, de varias edades, la mayoría jóvenes, a escuchar posiciones diferentes, pero como tú lo decías muy bien, desde el respeto. Y en el Consejo los estamos escuchando, por eso queremos darle la bienvenida en este espacio a Camilo Gutiérrez, quien, como siempre, está escuchándolos a través de nuestras redes sociales. Camilo, bienvenido, como siempre, a De Frente a la Gente. Katherine, aquí estamos recibiendo la participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales, arroba Consejo Medellín en Twitter, en Facebook, en Instagram también, y Consejo de Medellín, además de las redes sociales de nuestro canal Telemedellín. Los estamos leyendo y compartiendo porque la conversación en redes sociales no para. Tenemos también una línea WhatsApp, 304-538-4331, 304-538-4331, donde ustedes pueden dejar sus opiniones, como estas que vamos a compartir a continuación. Arroba Isacris86 dice, no es que tanto depende el cambio para Colombia desde el aporte de los jóvenes, más bien depende de la participación de todos los colombianos utilizando herramientas como el voto a conciencia. Nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué tanto siente que va a cambiar el país con estas elecciones que pasaron y con las que vienen? ¿Qué tanto depende ese cambio de la participación de los jóvenes? Dice arroba Mike Quiroz, el cambio no es de un momento a otro. Estas elecciones son un primer paso, pero creo que deberíamos seguir avanzando. La gente cada día come menos callada. Ojalá sigamos alejándonos de los extremos. Los seguimos escuchando porque la conversación en redes no para, incluso después de nuestros programas. Katherine, siga usted con el concejal. Muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, frente a esa pregunta que nos plantea sobre las próximas elecciones que vienen, ¿qué tanto esperamos pueda cambiar el país, sobre todo por los jóvenes, siendo usted, como decíamos también, el concejal más joven que tiene Medellín en este momento? Sí, Katherine, es una pregunta muy interesante porque es una gran esperanza que tiene la sociedad hoy con la participación de los jóvenes. Yo lo que creo es que los jóvenes per se no cambian nada, o sea, la edad no quiere decir que haya una transformación política. Lo importante es renovar las prácticas, la cultura política y democrática. Entonces sí está bien que los jóvenes participen, pero que participen renovando las formas como se hace la política, no replicando lo que hacen los modelos de estructuras políticas tradicionales. Entonces yo creo que sí hay esperanza porque hay unas juventudes que quieren transformar, pero no solamente unas juventudes, también hay personas mayores que tienen hoy unas ideas diferentes frente a lo que es la política, y yo creo que eso se va a ver reflejado en las urnas, y más importante que en las urnas, en la vida cotidiana de la sociedad. Leonardo, bienvenido a este espacio De Frente a la Gente, y contémosle acerca de ese trabajo de la objeción de conciencia, que es cómo pueden hacer uso los jóvenes también de esa herramienta que resulta ser un derecho. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezaría por decir que un objetor de conciencia es una persona que toma una decisión política
fundamentada sobre todo en argumentos éticos, en argumentos filosóficos, en principios de vida que reivindican el valor de la vida y lo que significa la preservación de la vida en cualquier contexto. En este caso, un objetor de conciencia es una persona que, si hablamos, digamos, de la dinámica regular del reclutamiento en Colombia, es una persona que rechaza el reclutamiento militar, venga de donde venga, sea el reclutamiento de, digamos, de las fuerzas legalmente constituidas en el país o sea el reclutamiento ilegal que han perpetrado otros grupos armados por muchísimos años en Colombia. Concejal, también le pregunto del papel del joven frente al conflicto interno del país y el tratamiento que le ha dado al Estado, ¿usted cómo lo percibe? No, yo lo que creo es que los jóvenes tienen que tener oportunidades de educación, de empleo, de cultura. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar un poco de la Casa de la Música, nos parece muy importante que los jóvenes tengan oportunidades y que no sea su camino ir a la guerra, porque la guerra no le ha aportado nada bueno a la humanidad. La guerra solamente ha traído catástrofe a la humanidad y los jóvenes tienen que tener caminos diferentes. Y por eso yo creo que desde el Consejo, y yo como concejal joven, debo hacer control político para que se den las garantías y los derechos de los jóvenes y que no estén saliendo a la calle y estén en riesgo de que su único camino vaya a ser la guerra o las armas, que personalmente no creo en ellas y creo que no le aporta hoy mucho a la sociedad. Y también quiero aprovechar, Kate, para preguntarle a Leo un poco sobre cómo ve la situación en Medellín, o sea, cómo ve la situación de Medellín de los jóvenes frente a este asunto de los reclutamientos o las presuntas batidas ilegales, cuál es su percepción, digamos, como objetor de conciencia y activista y académico relacionado con todos estos temas. Bueno, yo creo que la situación de las batidas ha tenido, digamos, una situación permanente en todo Colombia y particularmente en la ciudad de Medellín, pues ha sido un proceso sistemático de reclutamiento ilegal de los jóvenes en los espacios públicos que, digamos, están por fuera de lo que dice la ley de reclutamiento, que implica un proceso de incorporación con una citación en unos espacios específicos. En este caso, Naciones Unidas ya se pronunció y dijo que las batidas debían ser consideradas por los estados como reclutamientos ilegales o formas de secuestro en las ciudades. Yo creo que esta es una situación a la que hay que prestarle muchísima atención porque realmente se ha constituido en una vulneración permanente de los derechos de los jóvenes, independiente de que sean objetores de conciencia o no. Las instituciones militares no tendrían por qué estar haciendo estos procesos de detención, acuartelamiento en los espacios públicos o en determinados escenarios de la ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo, aquí en este espacio, y nosotros continuamos con más De Frente. Catherine, seguimos de frente a la gente, conversando con los ciudadanos. Ana Milena, acabamos de vivir unas elecciones, vienen otras este año. ¿Qué tanto depende el cambio de la participación de los jóvenes? Muchísimo, yo creo que las calles gritan que este país quiere cambio, sin embargo hay cierta incertidumbre y es que para garantizar un cambio en el país lo primero que se debe garantizar es la transparencia de las elecciones. Creo que en eso nos falta, pero yo creo que este país quiere cambio y los jóvenes juegan un papel importantísimo, el paro nacional lo ha demostrado, las manifestaciones en las calles lo han demostrado y creo que realmente esto cambia cuando todos tomemos la responsabilidad de entender cómo funciona la participación democrática, saber quiénes son nuestros gobernantes y qué hacen. Muchas gracias, Ana Milena.
Sí, Catherine, nos encontramos aquí en la Casa de la Música, un escenario donde los jóvenes, los ciudadanos en general, se encuentran en torno al arte, a la cultura, en escenarios profesionales, porque yo creo que si algo ha tenido Medellín es que los colectivos culturales, los grupos artísticos han construido parte de los territorios, y por eso este espacio cobra tanta importancia. Si no, mira un ejemplo, aquí una agrupación ensayando en este momento, Daniel Felipe, qué pena... Daniel. Buenas. Hola, qué pena interrumpirlos. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Disculpa aquí interrumpir pues la jornada, pero queremos conversar contigo un rato. Estoy aquí con Catherine recorriendo este espacio mágico de la ciudad que es la Casa de la Música y queremos hablar un poquito del papel de la cultura en todos estos procesos de transformación ciudadana que ha vivido Medellín. Entonces, Catherine, tenemos aquí a Daniel Felipe. Daniel, claro, a Daniel yo lo conozco porque es que Daniel tiene una trayectoria muy importante. Daniel es líder, gestor cultural de la Comuna 8 en Villahermosa, abogado, cantante y gestor de varias agrupaciones y movimientos culturales y artísticos de la ciudad. Y bueno, yo le veo más pinta de músico que de abogado, por lo menos una gran pasión, ¿o no es así, Daniel? Muy buenas y bienvenido a De Frente. Bueno, bienvenidos, claro que sí, es correcto. Yo soy un enamorado de la cultura, de la música. Puede que el derecho sea mi pasión, mi profesión, pero mi pasión está en la cultura. Ah, se lo dije, ahí lo tenía, concejal. Y bueno, yo también quisiera saber un poquito cómo esos procesos culturales que han liderado en la Comuna 8 han impactado en la participación de los jóvenes y en la construcción de paz. ¿Cómo se puede construir paz desde el arte y la cultura, desde tu experiencia? Desde mi experiencia es muy importante brindar oportunidades a los jóvenes y en realidad a todas las personas, porque nosotros trabajamos con niños, con adultos, con todos, todos los recibimos en este espacio y permitimos a través de eso una integración de generaciones, que es muy importante y es un proceso muy bello. Es un compartir, es un enriquecer las oportunidades que tienen todas las personas en Medellín de ejecutar y de desarrollar sus talentos. A propósito de esas características, acá se ensaya de otra forma. ¿Qué más puede hacer la gente en este espacio? Bueno, Casa de la Música hace parte de los 17 parques que tiene disponible la Fundación EPM para el trabajo de la ciudad, con las UBAs y la Biblioteca EPM. Brindan una oferta cultural y de espacios muy importante, porque no es solamente Casa de la Música. Nosotros, como agrupación, como Cantares de Antioquia, hemos utilizado diferentes espacios de la Fundación EPM, no solamente aquí en Casa de la Música, y nos hemos beneficiado de esa oferta de espacios que tienen ahí. Bueno, concejal, ¿qué le parece si también le presentamos a los televidentes, las otras personas que están aquí acompañando este ensayo? Daniel, si nos los presenta brevemente. Claro que sí, con todo gusto. Nos acompaña César, nuestro barítono, él hace las voces graves. Yo estoy en este momento fungiendo con el violín y con la voz intermedia de los hombres, que es el tenor. Por aquí encontramos a Blanca, mi mamá, en la guitarra y ocupando la voz de la soprano. Y por allí está Sergio, que nos está acompañando con el bajo. Oiga, qué maravilla. Pues bueno, concejal, aquí tenemos una articulación de barrios, corregimientos, cómo se articulan con las verdaderas necesidades de los territorios, las convocatorias para que la gente pueda disfrutar de toda esta oferta de ciudad. Eso es muy importante, porque justamente la Casa de la Música está ubicado en el Parque de los Deseos, o como algunos han llamado Parque de la Resistencia, un escenario de encuentro ciudadano de todas las comunas, corregimientos, que está cerca al metro, entonces el acceso es fácil y por lo tanto también es importante hacer un llamado a que este es un escenario abierto a todos los ciudadanos que quieran encontrar en el arte, en la cultura, nuevas oportunidades de ver el mundo, de imaginar la transformación del mundo y por lo tanto la comunicación. Y este programa es una muestra de ello, debe ser clave para que la gente conozca, se apropie de estos espacios y viva la transformación cultural de Medellín. Oiga, qué maravilla. Pues bueno, los vamos a dejar ensayar. Nos disculpan que los hayamos interrumpido y muchísimas gracias por compartirnos esta maravillosa experiencia. Y a nuestros televidentes les vamos a presentar otro espacio fenomenal que nos ha propuesto hoy nuestro concejal invitado para compartirnos otra de sus pasiones. Listo.
Listo, mil gracias a ustedes por visitarnos. Entonces vamos a seguir en lo de nosotros. Adiós, casita blanca. Adiós, mi dulce tierra. Continuamos en De Frente a la Gente. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Y como les dijimos, veníamos para un sitio espectacular. Nos encontramos en MOBA, el Centro del Maestro, donde están pasando cosas maravillosas. Y estamos aquí por razones, concejal, que usted obviamente tiene, porque hay que contarle a nuestra audiencia que usted estaba al frente de ese proyecto en esta administración, la del alcalde Daniel Quintero, y que uno de los grandes temas sobre los cuales usted ha presentado gran interés es la educación y la educación de calidad. ¿Con qué tareas se quedó pendientes y qué hay también para realizar desde el Consejo en esa área específica? Bueno, Catherine, lo primero es que antes que concejal, que político, yo he sido profesor. Desde los 20 años fui profesor de una institución educativa, de un colegio, y también he sido profesor universitario. Yo cuando estuve aquí en MOBA como director, conocí gente maravillosa que estaba transformando la educación desde las aulas y fuera de ellas. Los maestros y maestras que estaban transformando en realidad los procesos educativos con nuevas metodologías de enseñanza, que estaban adaptando la educación al contexto del siglo XXI. Y yo quedé con el reto de que las políticas públicas de la ciudad fueran coherentes con esa nueva proyección metodológica, pedagógica que requería la educación. Porque la educación ya no es una educación pasiva, donde los estudiantes simplemente reciben, sino que los estudiantes construyen información a través de preguntas, de investigación, de intercambio, de diálogo. Y mi compromiso cuando yo me fui de MOBA era que yo iba a trabajar por políticas públicas al servicio de los maestros transformadores, de las maestras, se construyen nuevas realidades y por supuesto de toda la comunidad educativa. Pues bueno, hay que también preguntarnos si la calidad reside en los docentes, ¿acaso? Una pregunta que le trasladamos a otra de las invitadas que usted nos ha querido presentar en este espacio. Ella nos abre la casa, que es la casa del maestro MOBA. Janet, bienvenida a De Frente, y háblenos acerca de la educación de calidad y por supuesto el rol que juegan los maestros en ella. Bienvenida y gracias. Catherine, muchas gracias. Hablar de calidad en este momento es hablar de toda la transformación y la reinversión que nos tocó hacer a todos los maestros, maestras, directivos docentes y agentes educativos para llevar a cabo esa Medellín futuro con la que todos soñamos. Una Medellín donde el maestro es el protagonista de esa calidad educativa. En MOBA, antes Escuela del Maestro, ahora busca también darle a los maestros competencias en varias líneas. Digamos que sería el ideal del maestro. Perfecto, Katy. Lo primero es que MOBA, como política pública, pretende formar maestros en una condición integral. Es decir, tanto desde el desarrollo humano, como desde las competencias pedagógicas, de investigación, de entendimiento de los entornos cambiantes que tiene la sociedad. Entonces, por lo tanto, MOBA tiene distintas aristas y me gustaría que Janet, que es una maestra que yo admiro mucho, que además es una maestra en comisión, es decir, es una maestra que salió del aula de clase a formar maestros. Es decir, ella es una maestra que sale del aula de clase y trabaja en MOBA para formar maestros, porque nos parece muy importante que sean los mismos maestros los que formen a sus pares en diálogo, en intercambio de saberes. Entonces me gustaría que, por ejemplo, Janet me complementara un poquito sobre qué significa la formación en desarrollo humano, porque no solamente lo académico, aprender matemáticas, ciencia, pedagogía, sino también lo humano que hay detrás de un maestro. Entonces Janet, que ha coordinado durante varios años esa línea de formación, digamos, del desarrollo humano, nos cuente un poquito qué significa eso aquí en MOBA. Pensar en este momento en el maestro es pensar en esas competencias socioemocionales, competencias blandas a partir de su rol.
siempre lo hemos pensado, si un maestro emocionalmente está equilibrado, sus entornos de enseñanza-aprendizaje van a estar en espacios armónicos, alegres, contentos. Entonces, siempre es pensar en ese maestro, maestra y directivo docente dinámico, que sea maestro como somos nosotros, maestros por vocación. El conocimiento se inyecta, pero esa vocación es la que nos tiene que identificar con la pasión, con la irradiación, con seres de luz, llenando de proyección la comunidad a la cual estamos invitados a transformar. El reto de MOVA es activar todos esos procesos que ustedes nos están manifestando. La pregunta es, ¿eso está pasando en este momento? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que eso está ocurriendo gracias a maestros como Janet, entre otros que trabajan en este espacio que es MOVA, porque se están formando maestros y maestras en competencias y habilidades propias del siglo XXI. Por eso cuando se habla de transformación educativa, no es solamente entregar un computador, sino que también es cómo los maestros y las maestras asimilan esa nueva información de los cambios tecnológicos, de los cambios pedagógicos, y la incorporan en su salón de clases y fuera del salón de clases, porque ya la formación no solamente es en un salón, sino que también se da vía WhatsApp, vía Facebook, muchos mecanismos que se han utilizado hoy para transformar la educación. Entonces eso está pasando, y Janet nos menciona algo que me parece muy interesante en cuanto a las transformaciones, y es que evidentemente los maestros y las maestras, luego de esta pandemia, de todos los retos que ha traído el siglo XXI, han vivido también unas crisis emocionales difíciles propias del cambio. Y MOVA también ha acompañado, no solamente desde esos nuevos componentes metodológicos, sino también desde actividades que van desde yoga, esparcimiento cultural. Y Janet ha sido una maestra líder justamente en eso, en que los maestros se encuentren en lo personal, esa dimensión del crecimiento, digamos, y desarrollo desde del desarrollo humano, de lo personal. Y yo creo que eso también es importante, la transformación, que no solamente son las tecnologías, también son los seres humanos, que son los que queremos que vivan felices en la educación, que transformen y tengan una vocación de cambio en los entornos educativos. Pues Janet, de verdad, muchísimas gracias, porque a lo largo de este diálogo también nos habló usted acerca de cómo, por ejemplo, la virtualidad tiene que tener otro tipo de evaluación en los procesos educativos, esa transformación también en la que están avanzando los maestros para abordar nuevas necesidades que nos demanda esta era de transformación de la revolución industrial. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Frente. Bueno, Caterine, muchas gracias. Pues para los maestros, maestras, directivos docentes y agentes, yo pienso, señor concejal, que es un orgullo tenerlo a usted defendiendo nuestros derechos, apuntándole a esa transformación escolar desde los entornos de aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, y nos vamos con nuestra sección, El Presidente Cuenta. Activos por Medellín, estamos convencidos de una cosa, y es que nuestros jóvenes, con su talento, con su capacidad creativa en los barrios, en las comunas de la ciudad, aportan muchísimo al desarrollo de la ciudad. Los jóvenes necesitan espacios que propicien las condiciones para su bienestar, para su desarrollo humano integral, acceso a la educación superior, primer empleo para los jóvenes de Medellín. Medellín Valle del Software como un mecanismo que propicie y fomente las industrias creativas, el arte, la cultura, la música, todo lo que signifique desarrollo, progreso y transformación para la ciudad. Ahí están los jóvenes, como protagonistas, como parte fundamental. Aprovecho para preguntarle al concejal, a propósito de profesor, ¿a usted cómo le iba con eso de saquen una hoja, llegó la hora del quiz? Porque aquí tenemos la caja de Pandora, que se parece un poco a esa prueba rápida. Muchísimas gracias. Y bueno, la pregunta, los alumnos no tienen mucha opción de escoger, pero usted sí nos va a decir si quiere que la abramos o la dejamos cerrada. No, vamos a abrirla. Vamos a abrirla, ¿cierto? Abramosla, listo. Bueno, muy bien, concejal, me encanta que se arriesgue. A ver,
En el Congreso de la República se podría volver a discutir la propuesta de instaurar el voto obligatorio como una medida para incrementar y educar a la ciudadanía en participación electoral. ¿Sería partidario de ella y por qué? En lo absoluto, no creo en esa iniciativa. Yo creo que la democracia no debe ser una imposición, sino una construcción cultural, digamos, genuina de los ciudadanos. Yo no creo que se deba imponer el voto. Yo lo que creo es que debe crearse una cultura democrática donde la gente quiera votar y participar. Obligarlos creo que no es el camino, porque afianza estructuras clientelares y otras dinámicas propias de la democracia tradicional. Yo lo que creo es que hay que hacer formación ciudadana, Janet que sabe de eso, formación democrática en las escuelas para que la gente valore la participación política, y creo que obligarlos no es el camino. Muy bien, y vamos con la última, ya que nos arriesgamos, vámonos hasta el final. Estamos arriesgados. Las sesiones del Consejo, ¿usted las prefiere? ¿Virtuales, presenciales, mixtas? ¿Por qué? Yo lo he dicho varias veces en el Consejo, yo quiero que sean presenciales, porque el Consejo es un espacio, un hemiciclo, que es un espacio dialógico tipo ágora, donde la importancia de mirarnos a los ojos, de ver al humano que está interviniendo, escucharlo, es fundamental. Y creo que las pantallas nos alejan, nos distancian, no nos podemos mirar a los ojos, y yo creo que ya es momento. Así como le decimos a los maestros que tienen que volver a las escuelas y que la educación presencial es vital, pues también hemos hecho el llamado de que es importante volver a la presencialidad en el Consejo, presencialidad plena, no mixta, y esa es mi posición. Muchísimas gracias, concejal. Se nos agota el tiempo, como siempre, pero la pasamos delicioso recorriendo espacios de ciudad y conociendo también aquellos temas con los cuales usted se identifica y trabaja por la comunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias, Katherine, y siempre dispuestos al diálogo ciudadano. Y qué bueno que pudimos hoy recorrer espacios de cultura, educación, juventud, que es lo que me apasiona y lo que quiero transformar en la ciudad de Medellín. Bueno, y seguimos de frente con la gente, concejal. De frente. De frente con la gente. De frente con los maestros también, y maestras también. Y todos los ciudadanos. Muchas gracias. A usted, Janet.